viento. Pone alas a tu mente, no dejes que lo mejor de ti se desmorone en tu corazón por no expresar lo que sientes. El señor Jordi Solana Aguilera es presidente de la Casa de Andalucía.
Andalucía, en nuestra ciudad, y el homenajeado que da nombre al certamen de poesía, el señor Antonio Gutiérrez, el presidente del jurado, señor Jaume Martorell, y por último, la secretaria de la entidad, que secretaria de la entidad, que es Santi, no me han puesto tu nombre y a mí me gusta decirlo. Pues Santa. A continuación tiene la palabra, si es tan amable, el señor Jordi Solana, presidente de la Casa de Andalucía e Ibiza. Muchas gracias, José Antonio. Como tendré ocasión, después de dirigiros unas palabras, simplemente agradecer que esta tarde de sábado os tendremos aquí en este magnífico enclave de la Academia Mariana, añadir a los saludos que miembros de la mesa, también al presidente de la Federación de Casas Regionales. Tenemos además el honor hoy, tenemos el honor también de tener a dos andaluces del año de nuestra entidad, José Antonio Romero Coro y el señor Antonio Toré. Bienvenidos a este entrañable acto de poesía. Tenemos también a la presidenta del Escorchador, que nos ha querido acompañar, además esposo de otro andaluz del año, o sea, tenemos aquí una buena representación. Marisa, muchas gracias por venir. Al presidente de la Federación, al presidente del centro de la Casa de Aragón, perdón, a Jesús Monter. Y creo que no me deja ninguna autoridad, además de los miembros del jurado, amigos también del jurado y de la poesía. Simplemente eso, daros las gracias en este maravilloso acto que vamos a dar inicio y esperamos disfrutar de una tarde de poesía en el día siguiente de que fue ayer, ¿no? de la poesía, además de la primavera que empezó también, o sea que la fecha realmente ha sido magnífica y con esto además concluimos nuestras largas jornadas culturales a las que muchos de ustedes han podido disfrutar. Moltíssimes gràcies i benvinguts a la catarta. Pues muchas gracias por las palabras del presidente, de Jordi Solana, y agradecer también a los sponsors, porque aparte de Andaluz del Año, el señor Antonio Toré pues ha apostado por la cultura y aquí está perfectamente representado. Y es el señor José Antonio Romero Polo, pues también apostando por la cultura y por la Casa de Andalucía, para nosotros es doblemente un orgullo en que esté aquí. Y a su lado, don Josep Ángel Gómez, que como presidente de Armats de Lleida, y ha dicho Jordi Solana también, pues que es un orgullo para nosotros que estéis aquí, al lado de la cultura, al lado de este balcón poético, al lado de tanta bonita gente que le gusta el mundo de la cultura y de la poesía. El cartel representa, que vamos a ver, la casa que Antonio Gutiérrez posee en Vélez de Benaudalla, en la provincia de Granada, y en el que se refleja la Seu Vella de Lleida y la Giralda de Sevilla. Ya nos han pasado allá una marca. pero ponen Jaume Mar, porque vamos a leer ya rápidamente el currículum de los miembros del jurado, y ya lo hacía bien Fuensanta, porque ahora sí que ya Jaume Mar Torrent, que como presidente del jurado nació el 18 de septiembre de 1942, estudios básicos de comercio en Juneda, su ciudad natal, de donde es hijo, estudios de maestría industrial y radiotécnica a Barcelona, empresario de electricidad industrial y robador de incendios, una embolia als 50 anys saltó a cursar estudios de naturópata, nutrició y dirigir una dietética fins a la jubilación. En el món de la cultura ha format part d'un esbar cap de colla sardanista, fundador del grup Rapsodes del Sícoris, ha estat casteller lleidatà, de jubilat estudia a la Universitat de Lleida Literatura i Filosofia, ha seguit estudis d'art escènic a l'Aula de Teatre de Lleida, cultiva la poètica, de la que ha recollit ja diversos guardons, té escrites diverses cròniques en format poètic, Ángel Olara a Etiopia, Tricentenari, Ramon Llull, Indíbil i Mandoni, La cultura del Lí i no para. Dóna classes de poesia al Centre Penitenciari de Ponent de Lleida. Aquest senyor pues, és, des d'aquest any, president del jurat del Balcón Poètic i és Jaume Mar Torrent i Giner. Gràcies. Y ahora Santi me va a hacer el favor de la tarde, porque
no ha llegado el correo que tenía que llegar, no se ha podido imprimir, pero siempre hay un recurso y siempre hay una mujer. Al lado de un hombre siempre hay una mujer. Tenemos como miembro también del jurado y una persona que es muy estimada por nosotros desde hace años, es la Ana Profitós Cuellas, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Lleida, en la especialidad de Literatura Española e Hispanoamericana. Ha participado en numerosos posgrados, congresos y simposios de literatura y lingüística, celebrados en Lleida, Valladolid, Soria, Palma de Mallorca, Barcelona y Madrid. En sus inicios profesionales, Ana Profitós trabajó como correctora en el periódico La Mañana de Lleida. Amplió sus estudios en la EOI de Lleida y ganó en dos ocasiones el primer premio en el 10º concurso de traducción organizado por la Universidad de Perpiñán y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Desde 1997, Ana ha ejercido la docencia en diversos institutos de educación secundaria en Lleida y Girón. Actualmente imparte clases como profesora de lengua castellana y literatura en el INSS Almatà de Balaguer, su ciudad natal. Señoras y señores, Ana Profitós Cuellas. Gracias a ti. Y no hay dos sin tres, una persona también muy estimada, no tan solo por Antonio, que ha escrito un libro con él, sino por el que les habla, donde para mí es un auténtico referente del mundo de la poesía en Lleida. Es Francesc Pané i Sans, nascut a les Borges Blanques l'any 1955, llicenciat en Filologia Catalana. És catedràtic de Llengua Catalana i Literatura, treballa a l'INSS Manuel de Montsuà de Lleida. Ha prestat serveis de formació del professorat a l'Institut de Ciències de l'Educació de l'AUA a Lleida i l'UDL. Ha estat representant sindical de Comissions Obreres a les Terres de Lleida. Fou regidor de la ciutat de Lleida durant 3 mandats, el 85 fins al 2012. Tingué responsabilitats en educació, servei de publicacions, participació ciutadana, polítiques d'igualtat de gènere i polítiques d'habitatge. El senyor Pané, durant la 8ª legislatura, fou diputat al Parlament de Catalunya per Izquierda. Ahora sí que vuelvo a decirle al senyor Pané. ¿Dónde está el senyor Pané? Sí. Izquierda. Iniciativa por Catalunya. Que aquí me ponen 3 y no quiero Izquierda. Perfecte. Ha publicat llibres de poesia, d'Ames a les Corts, Hores d'Olivera, Centre Històric i de Prosa, Una fosca lluna d'abril, La ombra de Minarets, Tendre, Va ser els dies, Digueu-le mi, Tu lima, El vol de les papallones, Emocions contra la mandra. El senyor Pané, Francesc Pané i Sans, ha merescut els Premis Literaris Ciutat de Mollerussa de novena curta, Recull de poesia i Miquel Martí Pol de poesia. Senyores i senyors, Francesc Pané i Sans. Y ahora sí, sin más preámbulos, le vamos a pedir a nuestro presidente del jurado que nos comente algunas impresiones de las cientos de poesías que han llegado de todo el Estado español. Yo me va. Acércame el micrófono, te lo... Sí, te... ¿Le podéis acercar a Jaume Mar? O vienes, Jaume Mar aquí, vienes aquí. Te lo harás mejor. Señores y señora Vanessa, señores y señores de la sala, amics, amigues, com a portaveu dels meus companys, Ana Profitós i Francesc Pané, components del jurat del certamen Balcón Poètic Andaluz, els desitjo una paella de llana poètica. És un privilegi dirigir-me a tots vostès com a president del jurat. De tal fin intentaré ser breve, por lo que he tomado unas notas, dado que los verdaderos protagonistas de esta velada no son otros que el señor Gutiérrez, mantenedor de este certamen internacional que, para la Casa de Andalucía de la ciudad de Lérida,
así como los puntas de lanza de la luz de poetas que han presentado sus creaciones. Para aquellos que asisten a este acto por primera vez, decir que este prestigioso certamen internacional año tras año supera al anterior en participantes en busca del apreciado galardón poético. Con decirles que en esta edición se han recibido 160 poemas que redondean, suman unos 6.000 versos, creo que se pueden dar cuenta de cómo mis compañeros y yo mismo hemos tenido que afinar el tiro, el tono y el lápiz a clasificar cada uno de nosotros individualmente los temas más sobresalientes, para seguidamente, en junta, determinar los poemas ganadores. No sin dificultad, ya que detrás de los premiados hay un mapa de poemas merecedores de distinción. Y digo que hemos tenido que afinar nuestro tiro, nuestro tono y nuestro lápiz, porque la singularidad y diversidad de la temática presentada ha sido tal que bien se pudiera realizar una exposición gráfica artística, ya que los autores de esta edición, de manera similar en cómo los diseñadores de moda cosen con hilo y aguja sus diseños, los participantes han cosido con los colores del arco iris sus creaciones literarias. Y es que, al leer el amplio escaparate de creaciones, uno se da cuenta que sus versos dejan traslucir los colores del arco iris. Empezaré por el color rojo, que representaría los poemas de amor. Aquellos poemas que el lector, al leer, revive sus sueños, sintiéndose identificado en las secuencias de los versos. El color naranja se puede asociar con los poemas que traducen signos de esperanza, añoranza, comportamientos morales y espirituales. El color amarillo para los textos que reflejan los deseos y haberes del día a día y que los rapsodas, al enfatizarlos, además de emocionar al público, hacen saltar más de una lagrimita. La violeta es ideal para identificar los poemas cuyo desarrollo literario, equilibrado, al ser de perfil académico, merecen ser analizados y diseccionados en clases de literatura. En el color azul, como representante de la armonía, la paz y la solidaridad, cabrían los poemas que emergen a razón de celebraciones familiares y fiestas populares. Del color índigo, el sexto color del arco iris, propiciaría los poemas que matizan al respeto a la unidad en la diversidad, a los deseos e incluso a los sueños, y que por su profundidad reflexiva, gusta de tenerlos a mano en la mesita de noche para ser releídos y meditados. Y por último, como no, porque no puede faltar en este certamen la vitalidad del verde, al describir fielmente la generosidad tan propia de la condición andaluza, acompañada con versos de su sol, de sus cultivos, de sus vinos, de sus guitarras, de sus siestas. Son tantas las peculiaridades poéticas en este certamen que no puedo dejar de escapar la ocasión de agradecer públicamente Antonio Lutero, notable promotor de este certamen, la confianza de sumarme al jurado, dándome la impagable posibilidad de conocer y profundizar en los ricos valores y lucidos colores de la sensitiva alma de la patria andaluza, la cual colorea con versos de sol y de luna al referirse a una provincia, a una ciudad, al olor de sus campos, a la singularidad de sus mesas, de sus bailes, de sus playas. Y por último ya, desear a todos ustedes y a todos los poetas participantes
que las resoluciones tomadas por la Junta que presido al valorar los tres poemas premiados, así como los tres de Césis, que seguidamente se darán a conocer, sean merecedores de su obra. Gracias. Jaume Martorell, este año ya presidente, pero que sigue teniendo a su lado dos personas de auténtica valía, como es Ana Profitós y Francesc Pani i Sans. Llegado a este punto, señoras y señores, vamos a dar paso a la lectura del acta del jurado de los premios del 14º certamen del Balcón Poético Andaluz de Lleida. Señora Santi Brocal lee el acta de los premios. Acta del jurado para el 14º certamen de poesía Balcón Poético Andaluz Antonio Gutiérrez, convocado por la Casa de Andalucía de Lleida para el año 2019. El jurado del 14º certamen Balcón Poético Andaluz Antonio Gutiérrez, formado por la señora Ana Profitós, el señor Francesc Pané, Jaume Marc Torrent, que actúa como presidente, reunidos en la ciudad de Lleida el 16 de febrero de 2019, tras las deliberaciones de valoración de las obras presentadas en esta edición, con arreglo a las bases de la convocatoria y realizadas las sucesivas votaciones, acuerda conceder los siguientes galardones. Tercera Césis a la composición Odiosa Fin, presentada bajo el seudónimo C. Segunda Césis a la composición Así es Andalucía, presentada bajo el seudónimo Noches de Luna. Primera Césis a la composición Dos recuerdos imborrables, presentada bajo el seudónimo Memoria. Tercer premio a la composición Un sueño de amor, presentada bajo el seudónimo Una por una. Segundo premio a la composición El caballo de la noche, presentada bajo el seudónimo Encina Blanca. Primer premio a la composición Recuento tus besos, presentada bajo el seudónimo Fortuna. El jurado manifiesta que, según la comprobación hecha por la secretaria de la entidad convocante y con arreglo a las bases del certamen, las plicas de los trabajos premiados no corresponden ni a autores que hayan ganado un premio en ediciones anteriores, ni a autores coincidentes en los originales premiados a esta convocatoria. Asimismo, el jurado quiere dejar constancia de la muy considerable participación de autores y de la calidad de los originales literarios que han concursado, un total de 161 participantes. La sesión deliberativa, que empezó a las 17:30 horas, concluye a las 19 horas en la ciudad y fecha mencionadas anteriormente. Dan fe, pues el presidente Jaume Marc Torrent, la vocal Ana Profitós y el señor Francesc Pané, vocal. Pues vamos a iniciar la entrega de los premios. Se ha incorporado el señor Crespi, bienvenido, el subdelegado de gobierno en Lleida, y también Josep Llorens, que también está aquí amb nosaltres, un parlante de sponsors, y a mí me agrada siempre a las personas que recolzan la poesía, pues como no, tenir-les molt presents. Moltíssimes gràcies a tots dos i a totes les persones, torno a repetir, que ens acompanyen. Vamos a proceder a la entrega de los premios de los ganadores, acompañados a la guitarra por don Antonio Alvejano, y empezaremos por los tres finalistas. El tercer finalista ha correspondido al poema Odiosa Fi, cuyo autor es la señora Sonia Pérez Pedrosa de Almería. Recogerá el diploma la secretaria y quedará en su poder para hacérselo llegar a la premiada. Lee el poema la señora Maribel Sánchez. Maribel. Bona tarda. Abans de tot,
Antonio Rometal, que la autora de aquel poema es de Almería. Vio Almería y el poema que enviar está escrito en catalán. Y a mí me hace un de ilusión de Jessy, un poema de una paisana y escrita en catalán. Odiosa fin, y yo no tan el teu record, que en ocasiones oblido qui es el teu nom, encara que te mire a los ojos. Recorre la teva vida, no es el camino, o sí, estás perdut, no es en ti, no es en ningú, en cap lloc, en cap indret. Segueixes aquí, front a front, no ets, no sóc. Queda una espera que es fa eterna, mil i una nits que encara no et fan tornar. I sense anar-hi, amb un destí preestablert, vas anar tres passes pel davant, tu de mi. I sense anar a cap lloc, ens vam perdre. Des de fa un temps, ja no som un tu i un jo. Hem deixat de ser nosaltres, un amb tu, un amb mi. Des de fa un temps, ens han visitat l'oblit injust. Tornar a ser tu, regressar a tu, sense dubtes al camí. Brots, plens de pors, que ningú no va escriure al context. Fins odioses, i de nou, un començament nou. De tu, de mi, de tu, de jo, d'un de dos, de nosaltres. Crec que desconeixo-los els seus ulls. No reconeix el tracte de la seva pell. Crec no és ell, o és ell sense més i més. L'hora del rellotge, una ratlla d'un dia en el calendari. Gràcies. El segundo finalista corresponde al poema Así es Andalucía, cuya autora es la señora Antonia Navarrete Lebrato de Valencia. Le hará entrega del diploma don Antonio Gutiérrez. ¿Está Antonia Navarrete? ¿Sí? Pues Antonia, te estamos esperando. Pues leerá el poema su autora, la señora Antonia Navarrete Lebrato de Valencia, y que con mucho gusto le cedemos ya el micrófono y el atril. Esta tierra de fortuna. Cali, la tienda de
y en el milagro de la Virgen del Rocío. Y su duna y su playa son así paisaje mío. Atardecer de Granada ha despertado mi sueño y me quedé enamorada escuchando un silencio. Bailaré por Sevillana, Sevilla o por Tiento para llevarte a la gloria y la pasión que yo veo. Cuando sientas la guitarra de noche en el firmamento, escucha que va a mis palmas, empapadas de mi beso. Qué bonito. Antonia, que nos has emocionado. Tenía la cara del señor José Antonio Romero Polo y de Antonio Toré, dos andaluces de Tronío y dos lleidatans de pro, totalmente estaban entusiasmados con tu poesía. Muchísimas gracias. El primer finalista, señoras y señores, corresponde al poema Dos recuerdos imborrables, cuyo autor es el señor Lázaro Domínguez Gallego, del Ferrol, La Coruña. Recoge el diploma a la secretaria y queda en su poder para hacerlo llegar al premiado. Leerá el poema Mi admirada, Mari Bometó. Gracias al autor por permitirme hacer esta cosa a caballo. ¿Por qué te fuiste, gitano, dejando el cante sin Dios, dejando el cante sin amor? ¿Por qué, camarón, has muerto sabiendo que era tu voz, la voz sublime del genio? Ya el mar no baila en la playa, ya los pájaros cantores languidecen de nostalgia, y en medio de los caminos el dolor se ha hecho silencio, hondo y largo como un río. Qué huérfana está la guitarra, cantaor de cantaores, sin tu voz de bronce y plata. Qué soledad en el aire, qué soledad andaluza, qué soledad sin tu arte. Camarón, gritaron los montes con el llanto en las mejillas y la tristeza en las voces. Camarón, grita la luna en la plaza de la noche mientras gime de amargura. ¿Por qué te fuiste, voz de oro, dejando el aire temblando con el llanto por los ojos? ¿Por qué dejaste la tarde llena de lirios llorosos y de magnolias sin sangre? Mil ríos en pie de luto encienden velas de llanto a la sombra de los juncos. ¿Por qué has dejado sin habla, con tu muerte, camarón, aire, cielo, tierra y agua? En la voz de Mari Bometón, estos gracias. Estos dos recuerdos imborrables. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a nombrar a las tres premiados que, como recordarán, es el tema de Andalucía y sus facetas o tema libre. Los premios han sido subvencionados por la Asociación Armas de Lleida, representada por su presidente Josepán Giorcomes y Serret, y las empresas colaboradoras Ilefred, IPV y Romero Polo. Como no, agradecer una vez más la presencia de todos ustedes aquí con nosotros. Y se llevan el aplauso porque es muy bonita la poesía, pero mejor que haya empresas que estén detrás de ella. Me han pasado una nota, los días 9 y 10 de abril, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, charlas cuaresmales 2019 en el Centro Galego, organizadas por la Federación de Casas Regionales. Participarán Fernando León, Paquita Otto y Antonio Alvejano, también el Toal. Pues queda dicho, los días 9 y 10 de abril, en el Centro Galego, charlas cuaresmales, y nosotros con
mucho placer, lo decimos. El tercer premio premiado corresponde al poema Es un sueño de amor, cuyo autor es el señor Patrocinio Gil Sánchez de Álava. Se quedará en poder de la secretaria para hacérselo llegar junto al diploma. Leerá el poema. Si antes yo tenía admiración por Mari Gómetón, pues sigo para la dama de la poesía, Maricruz Devoto. Buenas tardes a todos. Un año más. Y bueno, todos los que nos hemos encontrado aquí hoy, pues tenemos que dar gracias a Dios de podernos volver a ver en un evento tan bonito como este, que está saliendo precioso. Yo vengo a recitar el poema de mi amigo, Patrocinio Gil Sánchez, que además los que son adictos a la profesión del Domingo de Ramos saben que es el autor del poema que se lee luego en la catedral cuando entra la sombrereta y hacen el acto de penitencia allí. Lo digo por si alguien quiere ir también a ver ese momento en el que ya me han pedido que sea yo la que lea el poema que hace a los costaleros, en su caso. Ese muchacho es un todoterreno. Hace poesías a la sombrereta, hace poesías a su esposa y a todo lo que es. Tiene muchos premios ganados. Entonces son tres sonetos, cada soneto dura un minuto, y el título es En un sueño de amor. Mirad ahí, gozad de la alegría de esos ojos tan claros, sin prejuicios, que están donde la aurora, en los resquicios de la dulce mirada que os envían. Mirad cómo esos ojos, que en porfía de las luces del alba y sacrificios de ser ojos de amor, sin artificios, se incendian para amaros día a día. Mirad puestos en pie sin desvarío de tan grato mirar, una por una, las veces invierno, donde el frío adivinaba tientas por la luna, que era luz y sendero, y era el río de esos ojos sin luz y de aceituna. Esto está dedicado, dice él al empezar, dice, para ti, prenda del atardecer, por esas mariposas de tus ojos de lluvia. Segundo soneto. Aquí, donde el pasar es tan austero que todo lo que hago es a destajo, escribo de tus ojos mi trabajo incurable de amor, porque te quiero. Aquí, donde la tarde es el tintero y la pluma del crepúsculo altibajo, las letras del cantar de aquel que trajo canciones de carmín y de jilguero. Aquí, vecino del altar de que tus besos lleguen hasta mis labios en desuso, y en esa cárcel loca, en esos candores que el amor en ellos puso de volverme poeta entre los presos, muriérame de amor, loco. E incluso exceso de y si bajo en rumores de alamedas hasta el hermoso valle donde el nido se hace canto de alondra indefinido y todos son susurros y son sedas, y si bajo y me quedo y tú te quedas en un sueño de amor frágil, transido, donde todo es verdad, porque ha querido juntarnos a los dos como dos ruedas. A lo mejor ya nada es como antes,
y todo vuelve a ser en la abundancia de abrazos y de besos abundantes, porque es el amor en sí pura fragancia, cuaderno de bitácora y sexantes del rumbo que nos lleva en la ignorancia. Es un sueño de amor, el patrocinio Gil, tercer premio, que ha leído con su habitual maestría Maricruz Nebot. El segundo premio, y antes de nombrar el segundo premio, quiero agradecer que están aquí con nosotros apoyando el mundo de la poesía, una de las, en definitiva, de las mejores voces que tenemos en Lleida. Está Joan Bellosca, Marisol Lavín, María Pijuán, Pepe Fernández, y a todos ellos, a todos, pues les agradecemos, José Francesc Marí también. Y acaba de entrar una persona que me tiene robado el corazón, y es la poetisa Rosa Fàbrega, que está siempre con nosotros. Rosa, para ti y para todos ellos, un aplauso. El segundo premio, El caballo de la noche, cuyo autor es de Juan Manuel del Pozo Jiménez, de Mérida, Badajoz, le hace entrega el premio el señor Paco Cerdá y le da el poema su esposa, pues que queremos que venga Juan Manuel del Pozo Jiménez y también a su lado su esposa. ¿Están por aquí? Claro que sí. Bienvenidos. Les dejo en buenas manos, ¿eh? Señor Paco Cerdá, representando a la excelentísima Diputación de Lleida, entrega. Y Manolo Zamora, ese Paco Paco es un titular, ¿eh? Tiene usted la palabra y después me parece que viene más emociones todavía. Buenas tardes. Narrar a veces la emoción que me paga el alma. Digo que narrar a veces la emoción que me paga el alma no es tan fácil. En primer lugar, voy a hacer una pequeña corrección. No soy de Mérida. Soy de un pueblo maravilloso, que es Albuquerque, en la provincia de Badajoz. Solo que mi residencia actual es en Mérida. Dicho esto, para mí representa un orgullo el estar aquí, en esta Lleida, acompañado no solamente de los paisanos de aquí, catalanes, de andaluces y de algún extranjero que ha tenido la decencia y bendita decencia de desplazarse desde Barcelona para Catalán, y que son dos paisanos que están aquí presentes. Excelentísimo autoridades, es responsable de la Casa de Andalucía. Señores del jurado, para mí solamente hay una palabra. Gracias, gracias. Entonces,
sea mujer, pero es el motivo por el que ella va a quitar el pelo. Pues vamos a escuchar con mucho cariño El caballo de la noche de Juan Manuel del Pozo Jiménez por otra escritora que además de ser su esposa, pues también ama y mucho la poesía, es la señora Francisca Quintana, y será un placer que nos regale ese poema a través de sus labios. Que se nos ha colado Aurora, que eres María. Nada, que eres María Fernández Domínguez, esto sí, ¿no? Lo decimos bien. Pues María Fernández Domínguez, primer premio que le ha entregado
gustosamente en nombre de la Casa de Andalucía y del Falcón Poético Andaluz, el señor Joan Gómez lee el poema su misma autora, la señora María Fernández Domínguez. María Fernández Domínguez, y la teníamos tan cerca y no lo sabíamos, ¿eh? Y tú la tenías tan cerca y tampoco lo sabías. Ha quedado muy bonitas tus palabras y nos has transmitido tus emociones a través del primer premio del Balcón Poético. Vamos a ver. Una vez finalizada la entrega de premios y diplomas a los ganadores de este certamen de poesía Balcón Poético Andaluz 2019, llegado a este punto, la Casa de Andalucía de Lleida, a través de este certamen abierto a la cultura, quiere hacer entrega del galardón honorífico Balcón Poético Andaluz al señor José Antonio Romero Polo por ser patrocinador de este certamen y gran valedor del mismo. Hace entrega el presidente de la Casa de Andalucía de Lleida, Jordi Solana La Guillera.
Un placer. Las palabras de cariño de ambas personas. Felicidades, José Antonio Romero Polo. Un gran empresario de nuestra ciudad, un orgullo. No sé si me habrá perdonado todavía de cuando lo elegimos Andaluz del Año. ¿Me escucha, José Antonio? No sé si me habrás perdonado todavía cuando tuve el placer, como tantos otros placeres que he tenido con la Casa de Andalucía, en la presentación del Andaluz del Año de José Antonio Romero Polo. Y durante una hora estuve diciendo que el señor José Antonio Romero Polo había nacido en Macarena cuando en realidad había nacido en Maracena. Pero a mí aquella canción, que es otra, del río, me parece, pues mira, que yo me tocó el corazón y yo, venga con Macarena, y venga con Macarena. Y el señor Romero Polo diría, este chiquillo no se entera. Pues eso es una de las anécdotas que nos vamos a llevar siempre y que te agradezco muchísimo, José Antonio, esa categoría que tienes, humana y profesional. Pues muy bien, después de este galardón, el señor Antonio Gutiérrez quiere dirigir unas palabras a los premiados y a todos los asistentes, y como no puede faltar, nos dará alguno de sus poemas. Señor don Antonio Gutiérrez, admirado y querido amigo. Buenas noches, después de tan buenos las horas, yo no sé cómo saber, ¿no? Yo escribo a mi aire, pero leo muy mal. Buenas noches. Mi agradecimiento a todos los que han participado y mi felicitación a los que han sido premiados, que en el fondo han sido todos, y en particular la poesía. Hago mía la presentación de nuestro amigo José Antonio. Hoy es un día especial para mí. Me gustaría tener la facilidad de palabra que tiene Tomé García y la que tiene él, para decirlo como siempre. Todo en la vida tiene su tiempo, y el mío termina hoy para este certamen de poesía. Termina porque a partir de ahora lo dirigirá y coordinará Paco Muñoz Pacheco. Paco es una gran persona y una persona a la que quiero y él queremos mutuamente, porque los dos estamos en el camino de la poesía. Gracias, Paco, y te espero en este el año que viene. Permitirme que le dé las gracias a las personas que siempre estuvieron a mi lado. Gracias a los patrocinados, a los que patrocinan, que siempre están. Gracias a las autoridades que siempre me han acompañado. Gracias a los miembros del jurado por su trabajo, que son Francesc Baré, Ana Rocitos y yo, mi hermano. Gracias a mi fiel amigo Colme García, gracias a todos los socios de la Casa de Andalucía y a su presidente. Gracias a ti, Jaume, porque siempre está ahí firmando lo que hacemos aquí. Gracias. Gracias a uno de los mejores fotógrafos de Lleida, Manolo Zamora,
visto por ahí. Gracias a mi buen amigo con su guitarra, Antonio Alvejano. Gracias. Gracias a la belleza de... Ay, que te veo. Maribel Muñoz y su arte. Y... A ver, ¿por dónde voy? Que no me acuerdo. Y mil gracias, mil, al genio de la voz, al genio de la voz, mi querido José Antonio García, que dejó actos importantes para estar siempre a mi lado. Permítanme que este recital se lo dedique a esta querida Lleida, que nos acogió hace 63 años. Y a mi esposa, que nos conocimos cuando ella tenía 13 años y yo tenía 15. Y ayer, precisamente ayer, celebramos los 60 años que llevamos cogidos de la mano.
Llevamos la maleta repleta de ilusiones, pero con la añoranza de lo que nos quedó. Cogidos de la mano van nuestros corazones para vencer la pena de quien nos dijo adiós. Finalizó el viaje que desde Andalucía nos trajo a Cataluña el tren de la invención. Plantamos un jardín en nuestra área plana, con semilla andaluza en tierra catalana. Nació una rosa blanca y tres cabezas de ello, que fue el pleno trabajo de aquel sonido. Todas las ilusiones que habíamos soñado se hicieron realidad, cogidos de la mano. Al fin se cumplió el sueño de aquellos jardineros, la rosa y los claveles harán jardines nuevos. La historia se repite y nada ha terminado. Con la misión cumplida volvemos al pasado. Ya somos muy mayores. Los años se han pasado añorando la pana que el pueblo tejano. Con canas en el pelo y muchas primaveras volvemos con la gente que un día nos dijo adiós, pero con la alegría de aquella vez primera que nos trajo a esta tierra en frente de la ilusión. Qué bonito el camino si ha sido bien trazado, y qué hermosa es la vida cuando siembras amor y recoges el fruto de lo que había sembrado y termina la historia donde vimos pesado. Y ahora, una dedicada a esta bella ciudad, que se la dedico a mi gran amigo, José Antonio Romero Polo, que los dos tenemos la misma idea de esta tierra, el amor que nos llega por ella. Se titula Pispireta. Pispireta es la mujer aquella lanzada, alegre, cercana, que es lo que yo veo en esta ciudad de Lleida. Hoy tiene otra voz mi sentimiento. Atrás se te quedó aquella mañana. Quiero lanzar el viento, muy contento, bien encontré madre, novia y hermana. Cuando uno viene de fuera, si quiere fijarse en ello, qué paisaje tan bello se ve desde la frontera. Al pie de Lleida la Vega, tan verde, tan dilatada, donde la vista se entrega a tan inmensa volada. Su castillo es una estrella que en la noche se ilumina. La infinita llanura, un faro que el caminante ilumina en la noche oscura. Lleida, eres la madre indulgente, de amor y fragancia plena, a tu corazón creyente, jamás volverá la pena. Sigue, sigue tu ruta de empeño en esa lucha entablada, que tus noches y tus sueños siempre tendrán alborada. La nobleza de tu gente te hizo como bonita, transparente, sosegada como paloma sólida. Eres la que se divierte con sus propias tradiciones, la que de lengua diferente une tantos corazones, la que sabe trabajar, la que se siente feliz, la que siempre supo dar y nunca quiso pedir, la que no tiene complejos y la llaman Pispireta, tiene el ser por espejo y el castillo por peineta. Lleida es un cuadro sorprendente que puede que no haya dos que admire tanto la gente. Es bella, sencilla, alegre, es una joya que Dios puso la vela del siglo. Personas que también decimos que ha valido la pena hacer el camino de la vida y que se haya subido en ese tren que todos viajamos, en ese vagón, y se haya sentado a nuestro lado. Y este es este gran hombre. Para ti, este aplauso así de fuerte. Alma, este certamen. Y ahora sí, como no podía ser de otra manera, había una sorpresa, y no podemos permitir que un gran escritor y poeta que viene desde Mérida a nuestra ciudad de Lleida se marche sin
sin recitar un poema de su autoría en este certamen y en este bello paraninfo con las vírgenes que nos están cuidando de la Academia Mariana. Por lo tanto, invitamos al señor Juan Manuel del Pozo, una vez más, ganador del segundo premio, para que nos lea uno de sus poemas, ya que ha tenido la gentileza de ofrecerle a su querida esposa la lectura del poema premiado. Señoras y señores, Juan Manuel del Pozo con nosotros, para poner el broche poético. Vendrá la música y vendrá los parlamentos. A la viva Antonio Gutiérrez, la deferencia que ha tenido en Pablo Aguilar, gracias Pablo, y más porque me ha llevado otra sorpresa. La primera sorpresa la tuve cuando me llamó para decirme que había ganado el segundo premio del certamen. Yo le dije que no, porque yo no había montado un poema. Resulta que después de 10 meses y 13, pues salió como me dijo, lo he mandado yo, sin decirte nada. La segunda sorpresa, esta tarde, me eché un rato a siesta porque hemos salido a las 5 de la mañana y estando allí, llevaba media hora por ahí, se han presentado al hotel, llaman a la puerta dos paisanos míos que vienen desde Barcelona. Inesperadamente no me habían dicho nada y sin embargo mi mujer no sabía y no me la quería decir tampoco. La tercera sorpresa me ha llevado pues al inicio, cuando Antonio me ha hecho entrega de una revista que este año le dedican a Sevilla. Y juro por Dios, y no por Dios, por testigo, que el poema que voy a recitar, curiosamente, tiene que ver con Sevilla, porque es un poema que le he hecho una oda al sol de Sevilla. El converso trillador. En la cruz del Giraldillo, el sol prepara su trilla. Y se viste de amarillo el puente del Alamillo y el corazón de Sevilla. Presto la yunta y el trillo, con traje de zagalillo, da comienzo a la faena. Y se encuentra gitanillo que va del llanto a la pena. Al restallido sonoro del látigo en la campana, tiembla en la torre del oro y el portalón del tesoro. Giganta cristiana, bajo el puente de Triana, le hace un guiño a una gitana que luce verde mantilla, y el Guadalquivir se encara y llora de orilla a orilla. El mundioso y campechano, con las riendas en la mano y por sombrero alañil, luce en la feria de abril, hermoso y lejano. Golpe a golpe con el trillo, va entonando el estribillo de un martinete a la usanza, mientras se dora el anillo del coso de la mestranza. Con relumbres de torero y arrastrando el capotillo, va recorriendo la red el anillo como el gran Romeo, con la oreja de un saltillo, desandando el latillo, un panecillo de avena. Le ofrece para la cena al Cristo del Baradillo y a la Virgen Macarena. Cuando Venus se repunta y el resonado se enfría, recoge el trillo y la yunta y con la luna se apunta a cofrada y cruz de guía. Oh sol, soberana obliga, por tu afán de trillador, Sevilla de puro amor se hace vago. Don Juan Manuel del Pozo, ahí queda eso, ha valido la pena el viaje, ¿verdad? Tiene usted una señora que le da un montón de sorpresas, ¿eh? Su vida no es aburrida, ¿eh? Pues antes de los parlamentos llega la música y con la voz inconfundible de una coplera, una mujer de temperamento como es Maribel Muñoz, que ya la tenemos ahí preparada, al lado de su amor de toda la vida, Emilio, que la conoció en Barcelona,
se enamoró de ella hasta hoy. 60 quizás no, pero... Por su presencia a la Casa de Andalucía, principalmente por invitarme por tercer año consecutivo, y espero que las canciones que vamos a interpretar sean de grado, vamos a los 70. Mucha alegría de Cádiz, después una media granaína y para terminar unas bulerías.
es la primera vez que la cantamos en público, no la tenemos muy ensayada, pero bueno, es muy bonita y creo que de cualquier manera gusta. Gracias a
ese impulso económico que nos ofrecen nuestros patrocinadores, y sin ellos, evidentemente, y con la ayuda de las administraciones, no podríamos hacerlo. Permitirme también que salude que de inicio no lo había hecho, es un delegado del gobierno allí, de José Crespín, que además es cordobés y tiene una estima especial a la Casa de Andalucía y nosotros también hacia él. Y a María Eugenia, la presidenta de la Casa de Cantabria. Simplemente de comentaros una cosa que ha quedado un poco velada y quizá nos ha pasado desapercibida. Yo creo que nos ha pasado desapercibida expresamente a todos. Antonio Gutiérrez decía que dejaba el balcón poético. Eso es imposible. Lo ha dicho ya, ha dejado como que no tiene la cosa, pero yo estoy convencido que Antonio, este balcón poético sin él y la gente que hay aquí, evidentemente es porque estima la poesía, pero también porque estima a Antonio Gutiérrez. El mérito de que hoy estemos tanta gente aquí, de que la poesía haya recorrido toda la geografía española, que la hayamos unido, ya estaría que nos une en alguna cosa como esta, porque hemos pasado por Valencia, hemos pasado por el Ferrol, por Álava, por Mérida y evidentemente por Lleida, pues es mérito de la persona que lo impulsa y que nos lleva a toda la Junta de la Casa de Andalucía durante muchísimo tiempo, iba a decir de crack, mejor, pero ya me entiende, porque la verdad que sin él este certamen no se entendería y por tanto estoy seguro que Paco Muñoz, tampoco Francisco Muñoz, no va a dejar que Antonio nos abandone porque su mérito es el certamen que hoy estamos celebrando. Por mi parte, nada más, agradecer también precisamente el esfuerzo que la gente de la Junta Directiva de la Casa Andalucía hace para que se lleve a cabo, y para mí es un verdadero placer, un orgullo que la gente que hoy no hemos aglutinado del jurado por el esfuerzo que hace, porque no es fácil entre 160 poesías elegir a las galardonadas, a los galardonados. Felicidades, enhorabuena. Verdaderamente, a lo largo de estos años el certamen ha ido cogiendo todavía más prestigio si cabe, y permitirme también felicitar a Rosa Fabregat, que nos acompaña aquí y que creo que ayer era la protagonista del Día de la Poesía en el Palau de la Generalitat, o Dijon, ¿no? Me corrigen, el jueves fue la protagonista y le merecemos, y cerramos estas palabras con un merecido aplauso a Rosa Fabregat. Pero también estimar dónde estamos, y todo eso es tan natural, Dios mío. Señor Paco Cerdán, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, querido Antonio. Gracias otra vez, no te veo mucho. Presidente de la Casa de Andalucía, delegado del gobierno, presidente alcalde, regidores, presidente del jurat, obviamente Rosa y Francesc, dos poetas d'aquí. Rosa, te van trobar a faltar l'altre dia a l'acte conjunt que hi havia regidors d'aquí que estàvem acompanyant-nos del síndrome de Down i el dia de la poesia, perquè donaven i feien un altre reconeixement tan important com el d'aquí o més a Barcelona. Òbviament, senyor Romero, senyor Panja, senyor Toré, andaluces de l'any, alguns altres dos, Cosme, presidentes de casas regionales, y todos los que estáis aquí, muchos que os conocemos, que os queremos y que ya empezamos a ser parte de la familia. Obviamente, felicidades a los premiados, enhorabuena a los Rapsodas, Antonio y Maribel, sublime siempre. Yo, perdonadme, hace 7 años que vengo, que es la mitad de los 14, el año que viene la niña bonita, ¿no? 15. Antonio, eres muy, 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 muy grande. Nos emocionas cada vez que te vemos. Mi mujer Tere siempre dice, Antonio y Carmen siempre van juntos y
Y hoy estábamos fuera y me decía, es que no le podemos fallar, ¿no? Pero decía, a ti, no te podemos fallar. Gracias por llevar este certamen con esta dignidad y esta brillantez. Seguro que Paco estará a la altura porque los conocemos, porque sabemos que es una persona muy sensible, porque hemos leído su libro, ¿no? Pero yo quería acabar este parlamento, que espero que sea corto, con dos peticiones a este señor que tengo al lado. O yo diría una, la otra la vamos a hacer sí o sí. La primera es que le cambies el nombre al certamen. En vez de llamarle Balcón Poético Andaluz y abajo pequeñito Antonio Gutiérrez, que le llames Antonio Gutiérrez Balcón Poético Andaluz. Creo que se lo merece. Creo que se lo merece. Acaba de decir que está hecho. Y lo segundo, me gustaría que viniera aquí, porque se lo merece también Carmen Aporta, y le diéramos todos un aplauso a los dos, por los 60 años y por lo que acompañaba Antonio. Muchas gracias. Noches como esta la tuve entre mis brazos,
La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Hoy la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como paso rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ya no está conmigo. Esto es todo. A lo lejos, alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Si estuviera con nosotros Enrique Castell, que lo tenemos en el corazón, ya te estaba fichando para el Tobar. Señoras y señores, con esta sorpresa tan agradable del representante del excelentísimo Ayuntamiento de Lleida, con los parlamentos de nuestras autoridades, con la presencia de todos ustedes, autoridades, y también las diferentes personas que han ido ya nombrando desde la mesa, simplemente agradeceros una vez más, que ha sido un enorme placer el conducir este evento que para mí es único y que siempre sabe que desde los 14 años me ha tenido a su lado, como bien decías, y que es un auténtico no placer, honor, Antonio, porque tú das mucho amor a través de tus abrazos y a través de todas tus cosas que nos transmites. Y el mejor aplauso de la noche se lo vamos a dar a José Antonio Barranco. Gracias.